Buenas noches. Como cada dos semanas, aquí en la taberna, vamos a estar jugando un poquito de Vampiro la Mascarada. ¿Cómo les va a todos? Como siempre, agradecer a todos los que hacen posible esta locura que hacemos de streamear un poco de Vampiro. Como Max, que hizo la música de la pre-intro, la intro, el ya volvemos, y el outro. El maestro. Lu hizo las animaciones de la pre-intro, de la intro, del ya volvemos y los overlays que nos acompañan y nos dan el marco de todo esto. Los emojis para el chat lo hicieron Crosby y Akira. Y nuestro productor, director, coordinador, todos los or-dor que les parezca, Lion, como siempre, aquí en mis oídos, diciéndome cuando estoy haciendo cualquiera. Vamos a hacer unos pequeños anuncios ya que estamos. Un placer para todos los que estuvieron participando de todo lo que fue el cumple, que la verdad que fue mi primer cumpleaños tabernero y la pasé increíble. Hermoso todo, un agradecimiento enorme tanto a mis compas de aquí de la taberna como a todos los que participaron, la gente de Discord. La verdad que una locura. La pasamos genial. La semana que viene sale podcast en la barra de la taberna. Pero el sábado, en vez del miércoles, porque hay invitaciones especiales que no se van a pelar todavía, parece ser. El horario va a ser a confirmar entre las 4 y las 5 de la tarde, por Argentina. Y así que para intercambiar, vamos a hacer el miércoles un sábado de flojera, miércoles de flojera, ya no se entiende. Porque la flojera nos gusta tenerla todo el tiempo. Así que bueno, con los agradecimientos y anuncios extendidos, contemos un poco una historia de vampiros, si les parece. La última vez que dejamos a nuestros protagonistas venían de una noche bastante compleja por todos los sectores. Tanto Luca en sus investigaciones y su charla con su sire en la capilla de los hechiceros, como los demás, participando de una misión casi suicida, recuperando a cierto individuo mal llamado Chiquillo del Príncipe Edgar. Volvieron a encontrarse todos en el Rosedal para continuar su velada ante la información de Luca de que tienen pendientes ciertas actividades requeridas por la autoridad vampírica de la camarilla. Una de ellas, pendiente, era cerciorarse de que la familia de este cazador se ocupen de... La camarilla había hablado de una solución inmediata y brutal, pero los reparadores quizá tenían otra idea. La otra de las actividades pendientes era censar a este vástago capaz de controlar los cuervos que los había abordado en el cementerio, del que Ana se enteró, Ana, la primogénita Tremere, sire de Luca, se enteró mal y tarde de su existencia. Al intentar hacerse cargo de esta primera actividad, fueron a esta casa que ya habían explorado anteriormente, la noche anterior, pero fueron emboscados
por una figura muy particular. Un hombre de pelo blanco, y ojos claros y un bigote muy prolijo, también blanco. Los reparadores huyeron en el auto, arrastrando a un Sebastián lastimado. Un Sebastián que por un rato no va a poder escuchar la música que le gusta, ya que sus oídos han recibido también parte de la explosión. ¿Hacia dónde se dirigen los reparadores? Sebastián está tirado en el asiento trasero. Creo que nos tendieron una trampa. Sí, no me digas. Wow. ¿A dónde crees que te llevemos a vos? Puede estar así. ¿A dónde me van a llevar? ¿Al hospital provincial? ¿A dónde me querés llevar? ¿A dónde querés ir que te dejemos en tu refugio? En mi refugio. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es, Lord? Y ya deben ser aproximadamente... Si tenemos algún error de continuidad, lo voy a lamentar, pero se deben ser cerca de las 4 de la mañana. Ya viene siendo una noche bastante larga. Sí. Definitivamente. No. No sería bueno, creo que no. El teatro. ¿Qué día es hoy? ¿Hoy es qué? ¿Miércoles? Sí. Bien. Mañana a la mañana. Pasa el diariero antes porque le tienen que entregar un par de revistas al conserje. ¿Y qué tiene el que me reemplaza a mí? Ajá. Y se la entregué al toque al. ¿Cómo se llama? Ahí le guardo una revista a la señora al lado del edificio. Sí, pero. Y no queremos que esa señora me vea así y no vea. Ok. Bueno. Entiendo que lo tuyo es el teatro y toda esta formación académica hermosa que tenés, pero necesitamos que resuma las cosas porque te estás muriendo ahí, con cada segundo que pasa. ¿Resumir cómo? No me llegan la idea de la cabeza. Luca. Nunca me llega. Corazón. Sí. ¿Tenés un lugar seguro donde lo podamos...? Sí. O sea, el único lugar que tengo, la capilla, no lo podemos llevar, es en mi refugio. O más mi refugio. Sebastián, hace una tirada de enardecimiento para ver cuánto puede tu bestia empezar a sanar tus heridas. Por supuesto, las heridas agravadas requieren mucho más que un enardecimiento, pero tenías un poco de las dos. Así que por lo menos los pedazos de vidrio y estas cosas que no hayan sido la explosión propiamente dicha, pueden empezar a sanar. Lo cual te dejaría, por lo menos, en una situación un poco más manejable. Comprometido. Pero tenés el torso quemado igual, ¿eh? No. Sí. Un enardecimiento. Aumenta en uno tu hambre, pero tus heridas, mientras te empezás a sacar un poco los vidrios y los pedazos de madera de la ventana que se te habían incrustado en la piel, te empiezan algunas a cerrar. Pero el dolor que atraviesa tu cuerpo con las otras heridas es considerable. Sabes que vas a necesitar comer bastante para que eso se regenere. A todo esto, ¿quién estaba manejando? Yo. ¿Cómo estás manejando? Porque está en una situación bastante compleja. Se escuchan sirenas a lo lejos, por supuesto, hubo una explosión. ¿Vas a manejar rápido? ¿Vas a manejar sigiloso? ¿Cómo es la...? Lo más rápido que pueda por debajo del límite, para no llamar la atención. No, no. Bien, quiero tampoco policías. Va a requerir una tirada eso. Ay. Obviamente, claro. Quieren salir de la zona y ganar el margen suficiente para poder irse a un refugio sin que nadie lo siga, eso es lo que estoy entendiendo. Sí, claro. Bien.
eso va a requerir una tirada de astucia más conducir. Ok. Astucia más conducir. ¿Cuánto tenía yo de hambre? Te veo uno. Uno, porque vos te alimentaste temprano en la noche, ¿te acordás que estuviste ahí charlando con los... Pero el osito dominó la dorada 37, ¿cómo olvidarlo? Incidente con la policía también hubo. La comisaría. Ahí va, ahí va. Enrita, parece, a pesar de su vestimenta, no se le enganchan los cambios en el vestido, los... Se maneja muy bien. Sí. Me levanté el pollo. Y empieza a salir alejándose de la zona. Dijimos entonces que íbamos a cierta casa en los suburbios. Cierta casa que está relativamente cerca de los otros refugios, de los otros dos. Pero... Está en una zona más residencial. Esta casa que vos, Luca, habías dejado bastante ordenada y tiene, si bien no le estás prestando tanta atención en las últimas noches, tiene el jardín delantero un poco desordenado. El montículo de siempre tiradas. Está ahí. ¿Cómo, perdón? El montículo está ahí. El montículo tiene una flor que creció. Tiene una flor. ¿Qué flor? Un diente de león. Creció en el medio solo, okay. Amarillo, en el medio único. Okay. Es el único diente de león que hay en todo el jardín. Los demás sí descienden del automóvil con Luca. Sí. Esperen. Bajo. Miro para todos lados. ¿Hay algo? Veo gente, veo luces. ¿Qué veo? No parece haber tanta gente. Las casas, la mayoría, están con las luces apagadas, siendo la madrugada. Pero, de hecho, por tus hábitos alimenticios, Sebastián, sabes que no falta mucho para que la gente empiece a levantarse a trabajar. Por lo menos los que trabajan, por ejemplo, en la construcción o en ese tipo de oficios que requieren levantarse muy temprano en la madrugada. ¿Lo vas a hacer pasar hacia el interior? Sí. Voy a ser el último en pasar, por si las dudas, como para mirar alrededor. Los hace pasar, bien. No parece ver nadie, la callejuela está desierta. Las luces amarillentas, sigue viendo esta humedad que deja en el pavimento su marca y hace que las luces se vean como difuminadas. Dentro de la casa, vos, Luca, te manejás como quien no quiere la cosa, pero los demás, parece que es una casa muy fría. No es que los afectara realmente la temperatura, pero lo notan, como si fuera que había estado cerrada mucho tiempo, o cuya construcción tuviera paredes muy gruesas, que no se llega a calentar. Alguna explicación tiene que haber. Un malherido Sebastián se arrastra por la alfombra dejando alguna que otra mancha. Lo voy a ayudar y lo quiero llevar hasta la habitación, una de las que siempre tengo abiertas, que es este mini quirófano que tengo, para que se quede ahí primero y después pensar qué carajo vamos a hacer con Henry. ¿Qué onda con la ladera? Le pregunta Sebastián a Luca. ¿Qué ladera? Mientras la voy llevando. Este lugar, como que no me quejo, me encanta. De hecho, me gustaría que haya mi habitación. Vos ya estás divagando. Está re frío esto. Sí. Está más frío que para un vampiro. Bueno, puede ser, pero tú estás hablando con un vampiro que fue forense, trabajó en morgue, no sé. Entendible que no se entienda.
Tiene bastante que ver. Pero bueno, vos quedate acá. Ahora vuelve con Henry y vemos con qué hacemos. No toques nada, pero puedes acostarte si querés. Bueno. Ahí me tiro. Igual estoy bien. Seguro. Sí. Y me vuelvo a donde sea que esté Henry ahí en la casa. Yo estoy en el living revisando absolutamente todo. Lucas, ¿cómo que se queda? ¿Qué estás revisando específicamente? Porque entre que Lucas se llevó a Sebastián al quirófano, tenés aproximadamente unos 2 minutos. Principalmente la biblioteca. Y voy a juzgar a Lucas en base a todos los libros que tenga ahí. Bien, investigación más... investigación más resolución. Investigación, ¿dónde estás? Luca, le vas a tener que decir un libro que tenga Luca en la biblioteca por éxito que saque. Ok. Ah, ahí está. Con tu dado de hambre, por supuesto. O sea que tres son libros. Que, tres libros. Tenés que contarle a Henrietta que tres libros importantes, que highlights, tiene Luca. Bueno. Los libros son casi todos bastante nuevos. Hay alguno que otro que es medio viejito, pero de casi todos, de los dos primeros que viste, uno se titula Un simple llano morfología, el otro se titula Estudio de no puedo evitar. Estudio de la asfixia. Y el tercero te llama la atención porque es como que parece descolocado, no parece que fuera de la biblioteca de Luca, donde están todos estos libros gigantes de portadas finitas y nuevas de medicina. Es un libro medio viejo y no tiene en la tapa un nombre. Y tampoco en el lomo. Lo reviso. Bueno, al menos con ese me encuentra Luca en las manos. ¿Qué libro es? Como es un libro viejo, en la primera hoja justo no va a llegar a ver nada, pero he escrito con lápiz unas iniciales que son S.C. Y Luca como que se aclara en la garganta. Sí. Henry. Se va. Literal, muriéndose en la otra habitación. Sí, ¿querés que te preste un libro? Con este está interesante. Me llamó la atención el de la historia de la asfixia. Kinky, me gusta. Después tal vez te lo pide prestado para investigación. ¿Qué ando haciéndome preguntas? Ya nos conocemos hace un año, saben que estudié. Ajá. Déjalo donde estaba, Henry. Y decidamos qué vamos a hacer ahora con Seba. Luca, darle de comer, supongo. Hay alguien detrás de Henrietta. Veo, se sienta la presencia. Vos ves que Luca te mira a la cara mientras te habla, pero sus ojos van para el costado cada tanto. No está acostumbrado a recibir gente aquí. Para nada. Me doy vuelta para ver qué hay atrás mío que es tan interesante. ¿Cuántos aspectos tenés? Son a cuántas copas tenés, pero... No, Henrietta es una persona de dominación y de ofuscación. La verdad que pues no es muy fuerte. Así que te das vuelta y, bueno, ves la biblioteca. ¿Qué otro libro tenés ahí escondido? No miro a Henry. Tardo en responderle a Henry. Está todo bien, digo, por sobre el hombro de Henry. Después la miro Henry. Hay un montón de libros, pero un montón. ¿Qué será? Vos vas a escuchar, Henry, que Luca habla como en voz alta. Mi coterie. ¿Eh? Y una emergencia. ¿Qué? Sí. No, nada.
No, Henry, no. ¿Estás bien? Sí. ¿Seguro que estás bien? No, pasaron un montón de cosas, Henry. Y de nuevo, tenemos a Seba muriéndose en nuestra habitación. Sí. Hay que alimentarlo bien. Sí. ¿Cómo? Seba, tirate otro agradecimiento. Vos, si no me equivoco, tenías dos y dos, ¿no? Dos agravados y dos comunes. Ahí te digo. Yo tengo una gata que me... Tengo... Hermoso. Dos daños superficiales y uno agravado. Y uno agravado, perfecto. Entonces tirate otra enardecimiento para intentar aflojar el superficial. Y dice... y daño letal. What does that mean? What does that mean? Sí, también tenías dos y uno. Tenías dos. Okay. O sea, una sola X y dos rayas comunes. Digamos, serían dos marcas comunes. Tiro un enardecimiento. Tirate un enardecimiento para limpiar el otro superficial, perdón, el letal que tenés. Y te va a quedar el agravado, que vas a requerir que descanses. Y para curar el agravado son tres tiradas de enardecimiento. O sea que para eso va a necesitar nafta, como quien dice. Okay. Combustible. Pero el otro daño letal que tenés hecho también se te regenera, pero estás en hambre 3. El hambre está en 3 en este momento. ¿Por qué falló las dos tiradas de enardecimiento? Sebastián, sentís como las heridas se te empiezan a cerrar. Mientras te podés empezar a abrir lo que queda de tu camisa para ver cómo es la gravedad de la situación. Y lo que... Los oídos están un poco mejor. Escuchás un poco mejor. Se te empezó a acomodar toda esa situación. El equilibrio, por ende, está un poco mejor. Pero tenés una especie de quemadura acá en el pecho y parte de las manos que... molesta bastante. Ok. Pero estás en un solo daño en este momento. Bien. Los demás. Esta figura parece estar bastante ofendida con la presencia de Henrietta. Y de hecho, cuando Henrietta se da vuelta para buscar algún libro, esta figura le hace como cosas, gestos. Como cierto cómico argentino, muy viejo. Así el Sucutrule. Henrietta no parece darse cuenta de toda esta situación. ¿Cómo se lo toma Luca todo esto? Están pasando cosas tan rápido que Luca como que mira a Henry y mira a su compañero de piso y niega con la cabeza como no hubiera conectado las dos personas e imágenes en una misma habitación que sea mi refugio en una situación así, ni a palo, como que está tan absorto. No está conforme con la situación. No está conforme con la situación. Y se marcha tipo arrastrando los pies. Como vio que no puede hacer nada para evitarlo. No. Tendremos una charla después. Sí, Henry, hay que alimentarlo. Sí. ¿No tenés algo de...? No es una zona con acceso a gente fácil. No es la zona donde yo suelo alimentarme, de hecho. No, tampoco sé cómo comes realmente. Vamos a preguntarle. Sí. Luca la deja ahí y va directo como, claro, ¿cómo no se me ocurriría preguntarle? Te encontrás con un Sebastián que está sentado en la camilla, ya, no echado. Más o menos tocándose un poco el cuerpo. Con una mala cara, digamos. No muy conforme tampoco con la situación que le tocó vivir. Sí, ¿no? ¿Se ve las quemaduras? Sí. Seba. Sí. Como Iron Man ahora. ¿Qué? No sé qué estás diciendo, pero... ¿Cómo te alimentabas? ¿De qué sueles alimentarte? De personas. Ya sé, boludo. No me digas. Hay personas... Me agrada que la expresión no te borre el humor.
¿Qué, perdón? Hay vampiros que se lo inventan de animales. Yo sé. Sí, pero no sé. Seba, no te tenía el tipo de animales. Y aparte lo habías mencionado en un momento. Pero ¿qué? ¿Es que ¡ay, específico? Qué prejuicioso, Lucas! ¡Ah! Vos lo dijiste. Todos tienen que comer de humanos. No dije eso. Henry, Lucas, ¿eriste como para que venga también? Te estoy hablando en serio. ¿Por qué sigues revisando libros? De trabajadores. Trabajadores tipo de construcciones, de guardias, de... ¿a eso te referís? Sí, o sea, tenemos que traerte a alguien, definitivamente. Trabajadores de construcciones, de guardias, ¿y dónde los solés ubicar? Paradas de colectivo. Callejones. Ok. Bueno. Conociendo tu barrio, si se mueven rápido y se mueven de forma eficiente, podrían llegar a conseguir a alguien. El tema es que ni Henrietta ni Luca caza de esta manera. Claro. Pero bueno, siempre la buena dominación. Y eso también lo que conocida pensando como control de masas. Sí. Puede ser bueno. Luca lo mira a Seba, le va a decir algo. No dice nada y se vuelve para la otra habitación a buscar a Henry. ¿Dónde está Henry ahora? Sebastián directamente se para y tipo lo sigue. Como que ya. ¿Resignación es la palabra? ¿Cómo se van a manejar? Tienen aproximadamente 2 horas para al amanecer, siendo muy generoso. En la última media hora voy a ver si la doy o no. ¿Cómo está hoy el narrador? Yo llego a la habitación donde estaba, le vuelvo a ver a Henry chusmeando entre mis cosas. Sí, me interesa mucho ese libro que no tenía título. Es. Después hablamos del libro. Solucionemos. O yo, parte por parte, Henrietta. Bueno, Seba está acá. Si nos movemos rápido, capaz que podemos encontrar de lo que se suele alimentar Seba, paradas de colectivo. Y vamos a necesitar que estés con toda Henry, porque Sebastián, vos no puedes salir así. ¿Para parada de colectivo? De... Sí. ¿Cómo sabe que estoy acá? Traté de ser lo más posible. Sebastián, no te está saliendo claramente en mi casa y estás literal atrás mío. ¿Sí? Sí, parada de colectivo, Henry. Creo que tengo una mujer en el pulmón. Como que Luca lo mira y lo ignora y vuelve Henry. Gente que trabaja mucho. Algo así, dijo. Sebastián, ¿querés explicar un poco más? ¿Cuál es el corazón? ¿Qué? ¿Cómo? Sí. ¿Qué? Bueno, como ya dije, guardias, albañiles, gente que labura temprano, no sé, capaz que hay gente, yo presumo que son tipo albañiles porque tienen las cosas de construcción, pero tipo un martillo o un cuchillo, pero capaz que son, no sé. Pero sí, digamos madrugadores, o gente esa la que va a las fiestas tarde, ¿cómo se dice? De después, de after, eso. After, sí. Ok, bueno. Pero eso no me gustan tanto, porque tienen la sangre... Es un asco. Está bien. Es como tomar jarabe, básicamente. Sí, sí, bueno. Bien. Ok. Acá a la vuelta, en esta misma cuadra, una parada. Uh-huh. Y no recuerdo dónde, pero yo sé que había como una construcción cerca o algo por el estilo. Y tenemos tiempo para que paren colectivos, que pasen colectivos antes de que, bueno... Ya ¿una no construcción de qué? ¿Un edificio? ¿Una casa? Creo que es una casa. Refacciones de una casa, algo por el estilo. Mejor. Grande. Refacciones de una casa me gusta como suena. Mejor una casa. Mejor. Me alegro. Con menos. Con menos. Bueno, Henry, vamos a necesitar que... Sí. Todas estas cualidades.
¿Qué está haciendo él ahora? ¿Qué tiene la...? ¿Tenés idea si tiene como un vallado o algo por el estilo? ¿Viste alguna vez? Tiene un vallado. Tiene un vallado que se suele utilizar para poner publicidades. Y tipo... Piches. Le explico eso. Cuando volvías... ¿no viste tipo gente salir de ahí adentro? Tipo, ¿a qué hora solés volver vos? A las 5 de la mañana, ¿no? Un poco antes. Quizás no está complicado. A menos que haya hecho algo. Luz, no viste a esa hora, ¿no? Pues se suelen quedar a dormir también. Capaz que hay dos opciones, por lo que estoy. Si te estoy siguiendo los pasos de lo que está diciendo Seba, hay dos opciones entonces. O que te alimentes acá. O que querés ir allá. ¿Querés que te traiga? Si usted me lo dijo. Sí. Si me lo quieren traer, tráiganlo. No tenés un el problema es ese. Por lo que yo estoy viendo, no sé si te voy a alcanzar con uno. Bueno, al menos como para curar. Más la sangre fría, saben que no es muy apetecible. Solo hay cierto tipo de vástago que está muy acostumbrado a alimentarse de eso. Porque ya lo pueden convencer. Sí, yo estoy contando con... Sí. ¿Con quién está? Bueno, vamos antes de que amanezca. Bueno. Ok, sí, vos vas a necesitar que yo vaya. Y Lucas se queda como, oh, fuck, no había pensado en eso. Bueno, y Luca se va a mirar hacia el pasillo. Take away, digamos. Luca, antes de nada, va a mirar hacia el pasillo y va a decir en voz alta: bueno, se queda Sebastián en la casa. De nuevo, nuestro invitado. Sí. Coteri. No los está mirando ustedes, le está dando la espalda. Vuelvo en 20, media. Y está todo bien. Remarca de nuevo. ¿Con quién estás hablando? Con mi conciencia, gente. Con mi conciencia. Vamos, por favor. ¿En una casa embrujada? Suena, hace mucho frío. Esta gente que está tan acostumbrada a vivir sola que tiene que completar la soledad con algún tipo de amigo imaginario, ese tipo de cosas. Bueno, vamos, Henry. Vamos. Si tu conciencia te deja. No sé. No le mando mi conciencia. Salen de la casa. Van a ir caminando. Es un par de cuadras. Sí. Sí, ¿no? Sí. Tienen el auto, sí, van a utilizarlo. Si quieren utilizarlo. ¿A vos te resulta fácil hacerlos caminar y venir o preferís que sea en el auto? Y en el auto va a llamar menos la atención. Ok, bueno, auto entonces. Vamos en el auto entonces. Vamos. Todavía la luz no se ha hecho presente, por suerte, en las calles de la ciudad de Las Flores. Y el auto hace una vuelta para meterse en la mano correcta. Y llega a una especie de parcela tapiada por una especie de empalizada cubierta de diferentes afiches de publicidades, una de teléfonos celulares, otra de ropa y uno tercero de una propaganda política. En contraposición a lo oscuro que está el resto de las casas, acá parece haber una especie de luz amarillenta cerca de la planta alta. Las refacciones parecen ser lo suficientemente invasivas como para que los habitantes originales de la casa tengan que estar en otro lado durante las mismas. Varias aberturas están removidas entero y parece que están... reacomodando los cimientos, como para quizá agregar una tercera planta.
Bien. ¿Cuánta gente puede llegar a ver acá adentro? Como dijo Seba, no creo que muchos. No, esperamos. Necesitamos solo un sereno. Sí. Bueno. ¿Cómo van a pasar? ¿Qué pasa? Voy a golpear la puerta. Vas a golpear. Yo me quedo mirando alrededor, por si los va cerca de Henry. Sí. Voy a golpear con vehemencia. Vehemencia. ¿Cómo sería golpear con vehemencia a las 4:30 de la mañana? Y básicamente voy a pegarle a la puerta unas 12 veces. ¿Con esta parte? No, no, con los nudillos. Sí, ¿con sigo siendo una dama? ¿Qué es? No. Así. Bien. ¿Cuántos golpes? 12. ¿12 golpes? 12 golpes. Perfecto. Al golpe número 8 se escucha un ahí va. Y llegan los 4 golpes adicionales, por supuesto. Sí. Un hombre con la barba bastante crecida, cara de sueño, los ojos vidriosos, y una especie de mameluco, abre y se asoma corriendo una de estas placas que bordean la propiedad, haciendo que una cadena con un candado quede tirante. Instantáneamente. ¿Perdón? ¿Quiénes son ustedes? Los mira de arriba abajo. Instantáneamente voy a usar la mente olvidadiza. Ya me lo veo venir, mirá. Ay, ay, ay. ¿Qué vas a hacer específicamente? ¿Tenés su contacto visual? Sí, le voy a decir, tu hermano necesita ayuda, vení con nosotros. Quiero que él recuerde que yo conozco a su hermano, o sea, algo así. Nuevo. Bien, perfecto. Necesitas un enardecimiento y una tirada de manipulación más dominación. Sí, enardecimiento era un solo dado, ¿no? Uh-huh, ¿era con el hambre? Es con el de hambre, sí. ¿Y ahora? Aumenta en uno tu hambre porque ha fallado el enardecimiento. Sí. Y manipulación más dominación. Es manipulación acá, dominación. Yo nunca encuentro dominación. Ah, ahí está. No, eso no es un signo. Eso no puede ser bueno. Un éxito. Sí. No es una pifia. Es un éxito. Sí. A ver. Con uno va a ser suficiente. El tipo no parece muy convencido, pero se ve atraído de alguna forma a acceder a este pedido. Por supuesto, su hermano está en peligro. Claro. Así que saca una pequeña llave y afloja un candado que atrapa esta cadena de acero, que parece de bicicleta, de las viejas. Remueve la cadena antes de voltearse y cerrarla, porque dominado, pero responsable. ¿Lo van a hacer subir al auto? Sí. ¿Y dónde está mi hermano? ¿Dónde está? ¿Está en el hospital? ¿Le pasó algo? No, está en la casa. Lo mordió un perro. Vamos, rápido, rápido. ¿Cómo lo mordió un perro? Si él es fóbico. Por eso mismo. Estaba escapando. Lo atacó.
qué estúpido que yo le dije. Y se sube muy preocupado al auto. Bien. Manejo de vuelta. ¿Cómo? Sebastián, ¿qué haces mientras esperás a tus compañeros? La casa es una casa grande, antigua, tiene miles de objetos. Sebastián le llama mucho la atención un libro que habla sobre asfixia, lo agarra. Y medio como que lo empieza a ojear. Como que dice... ¿What? Mira. ¡Ah! ¡Con razón! Había que apretar la manzanada. Mira por los costados. ¡Wow! Por eso se murió. Bueno. Claro. Cuando te das cuenta, hay apoyado en tu falda, hay algo que no estaba ahí antes. Un cinturón. ¿Qué es? ¿Un cinturón? ¿Qué es este cinturón? ¿Qué? ¿Me rememora algo? ¿Tiene algo de lo vi antes? Cinturón regular, cinturón. No lo sentí. Ok. ¿Y cómo llegaste acá vos? Ah, para ahorcarme. Acá hay un fantasma. Hola. ¿Cómo se llamaba este? El de las navidades. Scourge, algo así. Ah, no, pero ese no era el fantasma. Yo seco, detrás tuyo te hace voltear inmediatamente. Parece que un libro acaba de desprenderse de la biblioteca. Un libro que había sido puesto momentos antes de vuelta por Henrietta. Un libro que no tenía ningún título, solo unas iniciales. S. C. S. C. S. C. S. C. Y lo geo. ¿Qué podría encontrar en ese libro? Es... un libro muy viejo de antropología, pero muy viejo, o sea que ya no es realmente muy útil, digamos. Okay. Y las páginas son muy amarillentas, te das cuenta de que es realmente viejo. ¿Sentís frío otra vez? Parece que una ventana que está cerca de la puerta está abierta de par en par. No estaba abierta antes. Bueno, yo creo que... nada, he visto demasiadas películas de terror como para no saber que acá hay algo. Así que... la televisión se prende. ¡Ah! ¡Y una televisión se prendió! ¡Ay, pero soy un vampiro! ¿En serio? ¿Vos me querés... a ver, escribime algo. Hacé algo. ¿En serio? No parece haber una televisión, ayuda en la televisión. Una ahí sobre una ventana. Ah. Me explotó una bomba en la cara. Eso es lo que me da miedo, lo sumo. Sí. Tengo que comprar más ropa, pero... Tirá 4 dados de fuerza de voluntad, Seba. Que tenías uno abajo. Son 4 dados. No importa si son rojos o negros. Ok. ¿Sí? ¿Truc? Sos un vampiro, ¿cómo te van a asustar los fantasmas? No puede ser esto. ¿Dónde se ha visto? Claro. Agarro 2 libros y los tiro. Mira, yo también puedo hacer lo mismo. ¿Los fantasmas? ¿Cómo? No. Nunca has visto uno. Pero, ¿sabes qué? Su existencia no es un delirio de un lunático. Porque tu Sire Víctor te ha hablado de ellos. Cuando estás metido en tus pensamientos, pensando en las historias de tu Sire, empezás a dudar si realmente tiene que asustarte o no. Ok. Hasta que un golpe en la puerta te saca de tus pensamientos. El reloj del salón marca puntualmente las 5 de la mañana, horario peligroso para los vampiros. Hmm.
mejor. No. Bueno. Quizás sean las personas que me puedan alimentar. Y no me tienen que traer. Bueno, sí. Y me acerco a la puerta. ¿Sí? ¿Hola? Nadie responde. ¿Hola? Ah, soy un pelotudo. ¡Somos de nuevo! Ah, escribime una palabrita, hace algo. Yo tengo una ouija por ahí, así hablamos. A ver. Busco un... algo así como una especie de cuchillo, algo por el estilo. Hay una brecarta en la biblioteca. Una brecarta, bien. ¿Las paredes de qué son? ¿Están las pintadas, paredes ¿cómo? Tienen un empapelado viejo, feo. Ah. Unas flores medio amarronadas. Muy de modelo. No lo va a notar. ¿O de qué otra? Ah, no, pará. ¿Sabes? Alguna cosa. Dos golpes en la puerta es sí y un golpe es no. Si haces dos golpecitos, significa que entendiste. Ah, muy bien. ¿Sos amigo de Luca? A vos te estaba hablando hace un tiempito, cuando se fueron. O sea, ¿qué? ¿No? Y... No, ¿y qué hace? Pero para... Ay, no, te tengo que preguntar preguntas. Ay, re simple. De nuevo, Seba. Bien, estás en control. Te estás comunicando con un espíritu del más allá. Sí. Todo viene muy bien. Parece que no... No está queriendo dañarte, es evidente. Quiere darte información, por alguna razón. ¿Sos familiar de Luca? Ah, sos amigo de Luca. O amiga. No sé qué sos. No se escuchan más golpes. No. Ah, no se sabe lo que sos. ¿Fuiste un vampiro alguna vez? Cuando decís eso, sentís que algo se te haga agarrando del pie. Como una cosa fría. Cuando lo empezás a mover, lo tenés enganchado. Parece que el cinturón está enredado en tu pie. ¿Qué? Y con esto sentís que llega un auto hacia afuera de la casa. Bueno. Y hasta aquí vamos a hacer el break. Si les parece. Nos refrescamos un poquito. Nos tomamos unos minutitos y ya volvemos. No nos dejen, así seguimos viendo qué pasa con el refugio de Luca.
bienvenidos de vuelta. Estábamos visitando el refugio de Luca, el Tremere de la Coterie, debido a que, bueno, tuvo que darle asilo a sus compañeros. Yendo a buscarle un tentempié al pobre Sebastián herido, tuvimos un incidente y una comunicación exitosa entre el compañero de piso de Luca y nuestro Nosferatu favorito. Luca y Henrietta regresaron a la casa trayendo un infortunado sereno. Bien, lo acompañamos para que baje del auto y le decimos, vení, lo trajimos acá. No baja, pero no está tan seguro ya de lo que está planteándole. A menos que, bueno, vayas a renovar tu control sobre sus recuerdos. Malo, Lordi. No soy malo. La maldad y la bondad significan poco para un ser tan antiguo. Yo soy otro personaje que dijo exactamente lo mismo. Deberían saberlo ya, a esta altura. Pero. Me voy a escudar en la mecánica porque tenemos que explicarlo a nuestros asistentes a esto. Cada éxito en la tirada de dominación de mente olvidadiza te da acceso a un dato. Sacaste un éxito. Un dato. El tipo no está queriendo bajar del auto para nada. Está mirando a ver si lo ve al hermano. No escucha ningún perro, por lo pronto. Bueno, ¿y dónde está? ¿Se lo llevaron ahí? ¿Lo pusieron a dormir? Obvio. Porque tiene que andar con bozal, con correa, no puede ser que anden. O sea. Pero lo ves que está medio dudoso de toda esta situación. Te uso de nuevo. Este es Luciana resignándose. No, podés intentar persuadirlo como lo hacemos nosotros, digamos. No es necesario recurrir siempre a tu control sobre la mente, digamos. Podés utilizar la vieja y querida persuasión. Explicarle por qué está en su mejor interés seguirlas a la casa. O también podés manipular su mente y bueno. Y esos son los humanos para ustedes, evidentemente. Pobrecitos. Es como que sí. Pero. Es como que sí, pero. No, está bien. Indeed. Quiero ahorrarme la tirada porque terminas comiéndolo yo antes. Sería un desastre. El equivalente al que te come las papas fritas antes de que yo te lo veo. No. Sí. Es como. A ver. No, bueno. Podría no ser un problema si se lo traes con menos sangre de la que tenía que tener. Es una pavada. Sí. Simplemente va a ser más difícil saciar lo que tiene que saciar y quizá no se dé cuenta y bueno, una cosa lleve a la otra, ¿viste? Entonces sí es un problema. No, voy a intentar convencerlo normal. Pongámonos en persona. Dale, vení, necesitamos tu ayuda sí o sí, yo no sé qué hacer. Él nos pidió que te busquemos, él te necesita. Pues mira, con cara de. Bueno, va a tener que intentar persuadir a este muchacho, ¿no? Sí. Persuasión. Más manipulación. Otro narrador te diría equivocadamente que sería carisma en este caso, pero no. Es manipulación. No ande hablando sobre la. Juzgando la maldad y la bondad del narrador. Oh. Inspiración.
Que por supuesto no hay bondad alguna. Nota. ¡Nota! Muy bien, algo que no hemos estado explicando tanto, que quizá debería hacerlo. Nota me acaba de dar inspiración para que haga lo que quiera con ella. Muchas gracias, Nota. La verdad que la vamos a dar un enorme uso a la inspiración dantesca. Esta es la inspiración dantesca de la noche. Es la única que se puede usar. Así que me la guardo. Aquí la voy a dejar acá a mano. Muchas gracias, te agradezco. Y la vamos a traer a colación apenas podamos. Ay, ay. ¿Qué sacó Enrieta? Tres éxitos. Okay, éxitos. Este hombre está, la verdad, que dudando de toda esta situación. Le parece muy sospechosa. Se alejó de su puesto de trabajo para esto, pensando que era una emergencia. Y esto no parece una emergencia del todo. Así que se va a resistir activamente con una pequeña tirada. Que, bueno, por supuesto... no es su fuerte. Y tiene que pasar tres éxitos. No llego, a ver. No llega. Bien. Este muchacho empieza a bajar del auto sin... estar tan convencido, pero realmente la preocupación sobre el estado y la salud de su hermano es bastante importante para él, evidentemente. Baja del auto y se empieza a caminar por este jardín frontal de esta casa antigua, este jardín medio mal cuidado, con un montículo de tierra sin pasto crecido en un costado y una solitaria flor. Llega a la puerta y te mira, Enrieta. Y te hace así. ¿Dónde? Ay, pero adentro, ¿dónde quiero meter en el jardín? Vení, y entro yo primero. Se queda así, bueno, pero yo te sigo, entonces, ¿cómo...? Sí, Luca, vení. Luca está atrás de él. Te sigue. Entrás en la habitación. ¿Y cómo lo encuentran a Sebastián? Se va a quitar. Estás muteado, Sebastián. Estás muteado. Seguís muteado. Pará. cuando está con el cinturón en la pierna, como diciendo, ¡dale, asustame! ¡Asustame! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! ¡Che! ¿Qué tenés acá? Cierro la puerta atrás mío. ¡Pum! Nunca no pasó nada. Cierro la puerta. ¿Entró el muchacho o lo dejaron afuera? No, entró. Entró atrás de Henry y yo iba atrás de él. Encuentran un Sebastián enredado, con varias cosas, con un libro en la mano, la tele prendida. ¿Pero qué tienen con tocar todas las cosas? No toqué nada. Fue tu amiguito, o amiguita, o amiguite. Seba. ¿Qué? ¿Qué? Luca señala a la persona que tiene adelante. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! ¿Cómo va? Hermano... Oh, te mira... ¿Cómo te...? Bastante preocupado, porque sos una visión bastante fuerte para un mortal. Si bien la maldición del clan Nosferatu no es tan notoria, si se toman algunos tipos de medidas para ocultarlo, ya sea un cuello alto, algún sombrero, algún pañuelo, en este momento este muchacho te está viendo en todo tu esplendor vampírico. La piel apergaminada, pegada a la calavera, las ojeras y la sangre, las heridas, la ropa rota. Este hombre queda paralizado. Su semblante se pone blanco. Y va a hacer una tirada de fuerza de voluntad. Pero la va a fallar. No porque la haya fallado, sino porque voy a decidir, utilizando la inspiración dantesca que me dio Nota, para que este muchacho empiece a gritar:
¡No! ¿Qué es eso? ¡No! ¿Dónde me traen? ¡No! ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde está mi hermano? ¡Ah, no! Y empieza a correr hacia la salida, chocándose con Henrietta y Luca. Ok. Gracias, Nota, porque la había pasado la entrada. Ay, ay, ay. Ok. Un griterío. 5:00 de la mañana. Sí. Se levanta temprano los vecinos, ¿sabes, Luca? Encima de escándalo. Sí. Tal cual. Ok. Nosotros estamos entre voy a usar. Usarla nuevamente a vida de esa. No te está mirando a los ojos de ninguna manera. A los gritos, tratando de llegar a la puerta. Si alguno se pone en el medio, se lo va a llevar por delante. Yo me voy a poner en el medio. Pregunta. Ok. Vámonos. 3 de hambre. ¿Cuánto hambre es? Es una buena pregunta, Sebastián. 3 de hambre es hambre, señora hambre. Considerando que el vampiro siempre tiene un poco de hambre, 1 para el vampiro es hambre. Manejable. Por ejemplo, normal. Vamos a buscar acá, para tener en cuenta, vamos a buscar el frenesí por hambre. El frenesí por hambre empieza a tener dificultad aumentada cuando tenés 4. O sea, a 4 de hambre ya te empieza a costar, la bestia quiere salir. A 3 estás en el borde. Sabes que estás a una falla de una tirada de enardecimiento de empezar a tirar penaliza. Claro. Yo, porque me gustaría saber, claro, qué sensación me da, básicamente, oler esa sangre fresca. Así como que me tira o no me tira, supongo que sí. No está fluyendo la sangre está adentro, pero le tenés unas ganas a este muchacho. Ahí va. Está forcejeando, se puso nervioso, se asustó. Esa sangre empieza a tomar un sabor. Temperatura. Un olor diferente, una temperatura diferente. Empieza a ser como, ¿viste? Cuando empezás a revolver la chocolatada, se empieza a unificar. Sí. Esos colores, en ese marrón delicioso, que automáticamente tu cerebro complementa con su sabor adecuado, ese que te hace acordar a tu infancia cuando eras chiquito y volvías de la escuela para mirar la tele. Ese sabor tan, tan conocido y tan único. Exactamente eso. Por lo que Sebastián va a saltar hacia esa persona. Se le va a ir al humo. Va, sí. Va a ser el Soaring Leap. Ah, va a saltar. Bien. Luca, vos querías preguntar algo antes. No. Lo único que va a hacer Luca va a ser ponerse adelante la puerta. Si llega antes de que todo esto. Este muchacho está sacado, ¿eh? O sea, pagué una inspiración dantesca para esto. Este pibe está desesperado, a los gritos, forcejeando con Luca. Luca, una tirada de fuerza enfrentada contra este muchacho. Ah, ok, tranquilo. Fuerza más potencia contra. O sea, si tenés atletismo, atletismo me sirve. Let's see. Ay, ay. Fuerza más atletismo más potencia de tener potencia. Ok, fuerza más atletismo. Ahí está, no se las puedo bochear a propósito. Y pues te quedaste sin inspiración. Me quedé sin inspiración. Igual ya esta no es tan importante. La importante era la anterior. Gracias, nota. Espectacular. ¿Cómo lo disfruta el sorete? Es una palabra muy fuerte esa. Disfrutar. Sorete no. Disfrutar es la palabra fuerte. Ok. Pero es real. Yo lo sé. Un éxito. Ay, no. Este muchacho te lleva puesto. Luca cae contra un sillón para atrás, completamente sorprendido por la furia y la fuerza de este muchacho peleando por su vida, huyendo de este animal, de este monstruo, de esta bestia que lo mira a los ojos con hambre. Va hacia la puerta, corre hacia la puerta, hacia la salvación, hacia esto que lo separa de volver a su vida, de volver a su trabajo, de volver a ver a su hermano. Fóbico de los perros, con el que no se habla tanto.
se va. Destreza, más pelea, más atleti, más potencia. Destreza. Más atletismo. Uf, okay. Más mi hambre. Va, o sea, sí, no dije nada. Contando los dados de hambre. Queda tres dados rojos. Sí. Empatan. Contra la puerta, dos figuras. Una con la espalda contra la madera, rasqueteando, separando a la otra. Por otro lado, un Sebastián desaforado, con los ojos inyectados en sangre, los colmillos en dirección del cuello de este ser, de este humano que vino con su único objetivo de darle de comer. Forcejean. Henry, vos sos la única que me ha visto en esta escena todavía. ¿Cómo está? O sea, lo tiene más o menos, ¿no? Están forcejeando. El tipo está golpeando contra la puerta. O sea, imagínate a alguien que está golpeando de dentro de una puerta y a los gritos, gritando: ayuda, auxilio. Me quieren matar, grita el tipo. Desesperado. Bueno, aprovechando que está dentro de todo retenido-ish, me voy a sacar los guantes y se los voy a meter adentro de la boca. Al estar forcejeando con Sebastián, la verdad que... Y con la boca abierta, por estar a los gritos, no te voy a hacer ni tirar. Me pareció muy divertido, así que te sacas el guante y se lo metes en la boca de Prepo, como... en ciertos fanfics que escribiste. Me gusta que los conozcas. Es mi trabajo. Y también un placer. Este muchacho empieza a hablar de una forma, a gritar de una forma diferente. Como si le hubieran metido un guante en la boca. Comienza nuevamente la escena. Él va a intentar actuar. Parece que va a ser un movimiento contra Sebastián. ¿No, Sebastián, qué vas a hacer? Que va a tratar de, vamos a decir, cordialmente estamparlo contra la puerta. Fuerza más pelea más potencia. Crítico bestial, Sebastián, con un total de 7 éxitos contra los 3 miserables éxitos de este muchacho. Como contamos muchas veces, el crítico bestial no es un crítico del personaje. El crítico bestial no es un 20 en el dado como en sistemas conocidos para el jugador, que es algo bueno para el jugador. El crítico bestial es un crítico de la bestia. Aquí en esta situación el único que va a obtener lo que quiere va a ser la bestia de Sebastián. Tanta fuerza, tanta resistencia ante algo que te pertenece, algo que no puede no ser tuyo cuando vos lo requerís. Sacás las manos de este hombre que te mantenían a raya para enlanzarte sobre él, llevándotelo puesto, aplastándolo contra la puerta. Los que están viendo esta escena sienten el crack de alguna costilla de este hombre cuando siente el peso y la potencia de Sebastián. Sudor recorre su cuello. El hombre está aterrado, pálido. Y ahí es cuando la boca de Sebastián se acerca lentamente a su yugular.
atravesando con sus colmillos alargados esa piel delgada de este hombre relativamente mal alimentado. Y comienzas a beber. Ese néctar empieza a bajar por tu garganta, rellenando otra vez de energía todo tu cuerpo y empezando a atravesarte como cada noche cuando requerís. Pero la bestia quiere más, se va. La bestia quiere más. La bestia se lo va a tomar todo. Ay. Vuelve a morder y sigue. Y este hombre se empieza a desplomar. ¿Alguno de los compañeros de Sebastián va a hacer algo al respecto? La bestia quiere más. Sí, tenemos forma de frenarlo. Es el más fuerte de ustedes, Sebastián. Sin ningún tipo de margen. Es el más fuerte de todos ustedes. Pueden intentarlo, por supuesto. Me voy rápido. Tienen una acción para hacerlo ahora. Ok, entonces no sé si esto va a llegar. La miro a Henry. Donde estoy ahí tirado en el sillón. Me levanto y voy corriendo al micrófono que tengo. ¿Qué vas a hacer en el micrófono? En el mini kit. casi. Tengo que buscar un tranquilizante. Uno que para elefantes. Para ir hasta el quirófano a buscar un tranquilizante. Sí, no, sé si sé. Vas a llegar. Sí. Henry, ¿vos se te ocurre algo para hacer inmediatamente? ¿Y no? Sí, se me ocurre. Saco mi arma secreta de entre mis ropas. La cruz, que todavía la tengo. Y se la voy a acercar a Sebastián, porque sé que les tiene miedo. Sebastián, no le está dando ni 5 de bolilla a tu cruz. Y la cruz por sí sola no representa un daño real hacia los mandados. Levantás la cruz. Te sentís Van Helsing por un segundo. Pero al mismo tiempo que señalás, que mostrás la cruz, solo haces a esa cruz testigo de cómo esta alma empieza a dirigirse hacia donde su deidad lo indique. Y este hombre empiezan a vencerse de las extremidades y empieza a caer de bruces en los brazos de Sebastián mientras este le drena hasta la última gota de su fluido vital. Sebastián, ¿quién nos dio una disgracia para Seba? Joshua nos dio una disgracia para Seba, muchas gracias. La vamos a poner en práctica ahora mismo. ¿Qué es la disgracia? Vamos a explicarlo ya que estamos. La disgracia es cuando esa sangre, esos humores que solemos describir, que tienen que ver con el estado de ánimo del donante, se llevan al extremo, generando, en ese caso, ahí dice presente, muy bien, en ese caso, llegando a ser la expresión más extrema, como decíamos, de esa sensación. Si este hombre estaba temeroso, se logra la disgracia con el terror absoluto. Y eso tiene un efecto en el vampiro. Generalmente es algo bueno. Bueno para la bestia. Vamos a buscar las disgracias. Gracias por prenderse a esta mecánica, que es muy divertida. Y me encantó que haya arrancado con algo para el máster, a pesar de que haya sido sin querer. Yo creo que nada es sin querer cuando tiene que ver con esto. Yo creo que Nota quiso dármela a mí. Seba, tu ansia se reduce a 0. Después de este rato, te lo tomaste todo. Un segundo, que vamos a chequear aquí. Qué chingón, güey. Te la tomaste toda. Son 3 de ansia. No, son 3 turnos en total. O sea que Luca puede llegar con una muy buena tirada a volver con un... Pero, algo que voy a explicar, que Luca, como es un médico competente, lo debería saber, que eso que vas a inyectar no tendría efecto en Sebastián.
¿Tu idea era inyectárselo a la víctima o a Seba? Y no, a la víctima, porque por la víctima sí le va a poder tomar. A la víctima, si le inyectás un tranquilizante teniendo la poca sangre que tiene, lo reventás. ¿Qué carajo? Pero bueno, no está tan fácil esta situación. No. Un segundo, que tengo que buscar la discracia, que es mi parte favorita, y no quiero decirla de memoria porque me parece genial. Los demás, ¿qué van a hacer mientras tanto? Voy a recuperar mis guantes. Ok. Prioridades. Y yo igual fui. Yo fui. Sí, sí. Busqué eso y volví, pero supongo que el color ya es súper retardo. Este hombre estaba, sí, ya. Sí. Dijimos, bastante asustado. Por ende, su resonancia era melancólica. Entonces, vamos a buscar una discracia melancólica. Voy a hacer una pequeña tiradita. Cuando sentís su pulso detenerse, te sentís muy bien, Seba. Muy bien. Y últimamente te encontrás bastante seguido sintiendo esta saciedad. Te hace pensar. Y extendí. Sí. El sabor de esta sangre te hace incluso conectarte con este individuo. Con lo que sentía, lo que pensaba, con ese miedo, con esa inseguridad que traía este muchacho. Una especie de remembranza de otros tiempos mejores. Un tiempo más simple, donde las preocupaciones eran otras, más leves, más efímeras. Hola, Nexita, ¿vamos a darle la disgracia? Bueno. Un punto de experiencia que solo podés gastar en fortaleza u ofuscación. Y consume la. ¿Puedo elegir ahora? Sí. Si tenés la experiencia, lo puedes gastar ahora. O... Si tenés la experiencia guardada, te da un punto gratis para subir estas dos cosas. Marcátelo si querés al lado de la disciplina o al lado de la experiencia. Ponete uno gratis para ofuscación o fortaleza. Listo. Ahí está. Eso les pueden dar a los jugadores, pero es mejor cuando me lo dan a mí. Ya vieron que no. Ya vieron que sí, por supuesto que sí. Seba, estás con la boca llena de sangre. Muy feliz. ¿Y está tirado en el piso esta persona? Que acaba de ser drenada, ¿está en el piso? ¿O como? ¿O todavía? No, de hecho me parece que todavía lo sigue teniendo. Qué palzada. Sí. La fuerza que tenés, de hecho, así, no, ni te das cuenta del peso que te está causando el hombre, el peso muerto. Ah, y marcame una mancha en tu humanidad. Pero un punto de experiencia gratis. De hecho, vamos a explicarlo para los que no saben cómo funciona la experiencia, que es algo que no solemos hacer en cámara. La experiencia, para que tengan idea, un punto de experiencia hace que algo que te saldía 7 te salga 6, que es bastante más barato. Considerando que el promedio de experiencia que reciben es entre 2 y 3 por sesión,
uno que es gratis se va a estar. Vale. La verdad, si representaba muy poco, no le damos nunca más, digamos. Pero no, es un montón. Uno de experiencia para una disciplina, para un poder, es mucho. Es una bocha. Claro, se da cuenta que está, o sea, baja la mirada buscando el cuerpo en el piso, pero en realidad lo tiene tipo abrazado. Y cuando se da cuenta, tiene como las puntas de los dedos medio como que metidas en la carne, en la piel de esta persona. Y mira para el costado, tengo a alguien a mi. ¿Alguno a la izquierda o a la derecha? No, no, está Enrico. Está Enrico. Hola. Y momentos después llega un Luca. Gracias. Con una cara de pocos amigos. Uh-huh. Ya está. Ya está resuelto. Ya estamos. Bien. Caso resuelto. No saben lo que es sentirse tan mal así, tan tirado. Pensé que moría por primera vez. ¿Con qué? Golpeo el cadáver con el pie, así como dándole toquecitos. Como quien lo pica con una mano. Claro. No me di cuenta. Debe ser toda la situación. Sí. Luca, vos ves en uno de los sillones sentada una figura, una boina. ¿Y esto? ¿Esto qué hacemos? Esto yo no, él. Está todo bien. Él. Tus amigos son. Sí. Mis amigos no hacen esto. Mi amigo no hacen esto. Mi amigo, como vienen, se van. Ni te entró. No, pero me acabo de entrar. Y tus amigos vienen y hacen, mirá. ¿Eh? Mirá tus amigos lo que hacen. Y los míos no. Ya estamos. Ya entendí. Bueno, para la próxima hago una fiesta yo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Seba, sacalo de la puerta. ¿Te vas a la habitación donde estabas vos? Bueno, sí, gracias. Gracias. Ay, perdón, sí. No me di cuenta. Ay, estaba muy mal. En serio, estaba muy mal. Sí, estaba sí. Muy mal. Pero un momento pensé que... Y mientras lo lleva para la habitación, como que va... Va hablando casi solo, ya ni siquiera le da explicaciones a los demás. Ya es como un soliloquio. Y después, pero... Yo pensé que estaba bajo control, pero no. Me explotó la bomba en la cara. Casi me muero, siendo un vampiro. Y se va. ¿Arrastrando el cadáver? Arrastrando el cadáver, sí. Mientras lo va arrastrando... Mientras lo se va llevando, la... habla solo. Sí. Sebastián desaparece en el quirófano. Los demás se quedan en el living mirándose las caras. No, yo estoy mirando la puerta, estoy mirando el desastre que debe haber ahí, estoy mirando eso. A Henry no le estoy prestando atención. No parece haber mucha sangre en el suelo. Bien. Sí, hay alguna que otra gota, pero no fue terrible. Se lo tomó todo, en serio. Literal. Se lo tomó como un Jaimito. ¿La puerta? Jaimito. ¿La puerta cómo está? La puerta está... No, es una puerta gruesa, vieja, de una casa vieja, digamos. No recibió mucho daño ni nada. Algún que otro arañazo de este muchacho desesperado, pero mínimo. Bien. Si alguien escuchó el griterío... No. Quizás asomarse a la ventana podría ser una buena forma de cerciorarse. No me voy a asomar a la ventana. Voy a mirar por la mirilla de la puerta. No parece ver nadie. Pero sí. El
rojizo de las nubes que hay en el cielo están empezando a tornarse más anaranjado, quizá en algunos lugares. 5 de la mañana, 5 y pico de la mañana, ¿viste? Todos los días pasa eso. Bien. Bueno. Bueno, Henry, vamos para allá. Sí, les digo dónde se pueden quedar a dormir. Dale. ¿Dónde vas a acomodar a tus compañeros? En el tacho de basura. Eso no diría Luca. Eso no diría Luca, eso diría Bachi. Ay. Tiene un montón de habitaciones. Está la de él, que ahí va a dormir él. Y, ¿está la que está cerrada? Sí, la que está cerrada ni la va a mencionar. Está al final del pasillo. Se acerca al quirófano. Supongo que él supone que Henry lo está siguiendo. Y entra para ver cómo qué está Seba. Qué escena ve ahí adelante de él. ¿Cómo lo encuentra Seba? Sebastián sigue. Nunca, creo que nunca lo viste hacer esto a Seba. Hablando solo. Estando solo. Como no entendiendo cómo puede ser que casi se muera. Que esto parecía una parodia. Era como su resultado irónico. Que le haya pasado algo tan obvio como una emboscada también. Como que está ahí hablando. Y pero no puede ser. O sea, ahí. ¿Por qué no me mató? Me podría haber matado. Tranquilamente. Tranquilamente me podría haber matado. Se va. ¿Qué? Ahora te puedo hacer la pregunta y que no suene tan idiota como hubiera sonado hace una hora, pero ¿estás bien? No. Sí, sonando idiota, no. Pero bueno. No. Que no me siento bien. No. No me siento bien para nada. Hacía mucho. No me sentí así. Y de hecho no entiendo. Sí, perdón. ¿Sí? Iba a interrumpir una pausa. Sí. No entiendo mucho que a veces esto que pasa. Ya es la segunda vez que me pasa. Que también. Yo no quise matar a este chico. Yo no suelo hacer esto. Luca, detrás de Sebastián. Embargo, hay una figura que te dice. Si quería. Luca lo ignora, está serio, mirándose a. Creo que pasaron muchas cosas estas últimas noches. Y se fueron acumulando. Tus amigos son estos. No, pero. Pero es como algo adentro. Como que se desata. Como que se libera. Como que. No sé, nunca lo había sentido antes. O sea, sí, cuando estábamos en la aceitera, sentí más o menos lo mismo. Es la... Pero... No tenemos mucho tiempo para tener esta conversación, pero creo que va a ser importante tenerla igual. Henry, vos... Y me doy vuelta para ver si Henry estaba ahí. Sí. Y le miro. ¿Vos? O sea, no hay mucho tiempo, pero vos. ¿Yo qué? ¿Estás bien? Sí. Sí. Bueno. No se me sucieron mucho los guantes y mañana lidiaremos con todo esto. Ahora estoy muy cansada como para que me importe. Eso sí, tienen. Les recomiendo las habitaciones de este lado. La del final no abre. Las de enfrente. Son viejas. Están todas aseguradas con control sol, no hay ningún problema, así que siéntanse libres de dormir donde quieran. Se va a dejar el cuerpo con el quirófano y no duermas en el quirófano. Lo único que te pediría. Ok. Sí. Y Lucas se apoya contra el marco del quirófano. Esperando a ver a dónde deciden dormir para saber a dónde van a dormir. ¿Dónde van a dormir? La primera habitación, la que tenga más cerca. Ya
No, no me importa. Al voleo. Sí. ¿Se va? ¿Cuántas habitaciones son? Ponele que hay... una casa grande, ¿está? Varios pisos, varias habitaciones. Sí, Ah, ok, ok. Eso significa que va a tener la cantidad de habitaciones que necesitemos que tenga para el momento que necesitemos que las tenga. Por eso no aclaré números. Dije, no, detenete y bache. Está perfecto. Al momento que decías un número, ya perdías esa capacidad. Ya sé. Bueno, ¿hay alguna habitación con libros, tipo así, de tipo novelas, algo para leer? La que se metió Henry tiene más, pero tenés otra cerca del final. Bueno, y a derecha, izquierda, penúltima. No, siempre de mano izquierda, el mismo mano del quirófano. Las otras son realmente viejas. Ah, bueno. Y va, se encamina para buscar la habitación. Casi al tiempo que van llegando a la habitación, a las habitaciones en realidad, lo van sintiendo. Ese peso, ese cansancio, como si de repente tanto párpado como cada parte, cada centímetro cúbico de su cuerpo esté interesado por quedarse quieto. Son, al final del día, y al principio, cadáveres. Sobre todo al principio del día. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Cada uno en su habitación. Su. Debemos decir, cada uno en las habitaciones de Luca y su acompañante. El sol se hace presente en el cielo. Mientras nuestros reparadores de reputaciones descansan, la mañana se conmociona. Primero, unos trabajadores, como describió Sebastián, que han sido su fuente de alimento en más de una oportunidad, empiezan a poblar las paradas de colectivos. Algunos autos empiezan a pasar con más frecuencia. Transporte público. Ya para avanzada la mañana, ciertos bares se empiezan a llenar de gente que viene a tomar su café. Estos trabajadores empiezan a llegar también a cierta casa en remodelación. Pero el sereno parece no estar ahí. Por supuesto, no ha pasado tiempo suficiente desde su desaparición como para que las autoridades hagan algo. Así que, muy a pesar de su familia y de su hermano fóbico de los perros, este muchacho va a tardar varias horas, quizás 48, en poder realizarse una denuncia por desaparición. De todas maneras, su puesto tiene que ser cubierto, así que otro... pobre hombre tiene que tomar su lugar. Se mueven horarios y un sereno se define para la noche. Se le avisa a este muchacho, y este muchacho, ante la sorpresa del por qué le cambiaron el horario, se niega rotundamente. Dice que no es la primera vez que pasan cosas raras en el barrio. Que prefiere renunciar antes de tomar el turno noche. Lo llaman loco, los compañeros le dicen que es un cobarde. Y otro, más necesitado de dinero, toma el puesto. El mediodía da lugar a la tarde. La tarde donde la gente sigue trabajando, pero esta vez también hay mucha que pasea. Mucha que sale de sus trabajos temprano y aprovecha el día para pasarlo con sus familias, recorrer los jardines hermosos que pueblan la ciudad de las flores. La policía acordona un edificio. Para el atardecer,
Gran parte de la ciudad parece haber olvidado tanto este sereno como este edificio roto. El sol lentamente se va poniendo tras los edificios, en ese viaje anaranjado, violáceo, que lo oculta lentamente. Nuestros vampiros vuelven a abrir los ojos. Los tres, háganme una tirada de enardecimiento para reanimar sus cuerpos inertes. Ay. Vamos con Luca primero, que es el dueño de casa, el que está de local. Ah, no importa, vamos a resolverlas así. Yo tiré instantáneamente antes. Sí, perdón. No importa. Max, aumenta en uno tu hambre. Ahí tiro. Oh, shit, yo también. Luca, aumenta en uno tu hambre. Hoy es espectacular. Bien, gente, estás bien. Estás ok. Estás ok. Cool. Seba, ¿te interesa curar tu daño agravado? Sí. Tres tiradas de enardecimiento requiere. Estás en hambre 2. ¿Así? Perfecto, las puedes tirar todas juntas. Tiraste 3. Pasaste 2, fallaste 1. Tu hambre aumenta en 1. Pero tus heridas de quemaduras, que hace muchas horas te perseguían, se empiezan a cerrar en tu sueño nocturno. Para cuando te despertás, tu ropa está manchada y destruida. Tu estómago ruge un poco, pero tus heridas están cerradas. Te encontrás en un lugar muy raro. Un lugar que al principio no reconoces, viste, como ese instante donde te despertás en un lugar nuevo. Pero lentamente los recuerdos empiezan a volver, así como el peso de lo que hiciste. Luca y Henry se levantan con estados diferentes de hambre. Ernesto parece estar de un buen humor, a pesar de lo ocurrido. Y se encuentra en el pasillo con un Luca que está en las antípodas en su expresión. Estás muteada, gente. Muteada, gente. ¿Qué pasa, Luca? Corazón, tres. Se te ve mal de cara. Sí, tengo. Tengo dos vástagos acá. Tengo un cuerpo por acá. Unas misiones por acá adentro. Un par de cosas tengo. ¿Mm? Un par de cosas. Cualquiera diría que vos también las tenés, Henry. Creo. Sí. Yo no tengo dos vástagos en mi refugio. Ni un cadáver. ¿Crees? ¿Con suerte? Yo diría que todos tenemos un cadáver. Todos. ¿Mm? Pero bueno, vamos a hablar con Seba a ver qué piensan. Me alegro igual que hayas descansado bien. Sí. Tenemos que desarrollar un plan de contingencia. Es la segunda vez que pasa esto. Tenemos que empezar a ser más inteligentes, definitivamente. Tenemos que ser. Pero. Seba, salís de la habitación con. Con un poco de mejor humor. Pero no tanto. Estás muteado, Seba. Buenas noches. ¿Cómo andan? Un poco de hambre. ¿Sí? ¿Tiene una camisa para prestarme? No creo que ninguna de mis camisas te gusten. Blanca, negra. Podemos ir a la tradicional. Ninguna que tenga palmera, nada por el estilo. Sí, vení. Lucas, sentís una voz que te dice: dale una de las mías.
No va a pasar. Dice por lo bajo, Luca. Y camina hasta su habitación. Abre el armario, agarra una camisa así nomás. Mientras está buscando todo eso. Bueno. Vamos a ordenarnos. Vale. Y le da la camisa. O sea. Gracias. Henry, te suena el teléfono. Es el número de Rafael. No consigo. Okay. Hola, querido. ¿Cómo estás? Ay, por favor, me vas a hacer dar un ataque. ¿Estás bien? Voy a decir que sí. Pero hay con muchos asteriscos al final de ese sí. ¿Qué pasó al final? ¿No me avisaste más nada? Tuvimos una emergencia, una pequeña granada, cosas que pasan. ¿Qué pasó? ¿Dónde se metieron? ¿Sigue trabajando para la primogenitura ustedes? Sí, sí, no, hubo un cambio de planes. Y la verdad que nos agarró muy cerca del amanecer como para poder avisarte. Sí, sí, me imaginé, igual me quedé preocupado, o sea, No, sí, me imagino, corazón, si somos familia. Yo estaba preparado para que, para que me debas un favor, para hacerte un favor y de repente no me avisaste más nada. ¿Todavía lo necesitas? Creo que no, tengo que corroborar con un par de cires. ¿Viste cómo es esto? Pero me parece que no, creo que la situación ya se resolvió sola. Pero te mantengo al tanto, ¿sí? En caso de que lo necesitemos de nuevo. Bien, cualquier cosa me avisas, sabes que estamos a disposición. Pero yo lo llamaría Ordóñez, que a última hora de la noche no se sentía, no parecía estar muy bien. Me llamó a mí, llamó a varios. Es que Ordóñez es tan melodramático a veces. Tan. Y si pobre lo tienen. ¿Viste cómo lo tienen ese muchacho? Sí, cuando, sí. Cuando empieza a flaquear, le dan, viste, el fix y queda. Y después tiene que bajar por el pibe. Sí, bueno, esa es la cuestión. ¿Tiene que bajar? Sí, sí. Pero bueno, no hablemos de estas cosas por teléfono. Ya, la verdad que me alegra que esté mejor. Avísame si necesitas algo y por favor contáctenos a ese muchacho que está mal, anda mal. Dale, dale, ahora lo llamo. Muchísimas gracias por contactarte conmigo, corazón. De nada, mi amor. Vos sabés que vivo para la familia. Ay, sí, yo también. Como el pelado soy. Como el pelado ese de la película. Sí, sí. Corto. El buen humor de Henrietta se fue por el drenaje. Luca no siente lástima por eso. No, parece que están los tres en la misma página ahora. Mirándose con cara de ¿por qué a mí? Cada uno de ustedes. Sobre todo Luca. ¿Qué van a hacer? Che. Preparadores. Lucas. Sin ese al final. ¿Cómo? Sin ese al final. ¿Eh? A mí me gusta más Lucas. Mira. Pero bueno, está bien, perdón. Luca. Luke. Dice. Ah. Bueno. Vos, obvio que sabes, ¿quién es esta presencia, esta entidad? De verdad vamos a hablar de eso. Sí, verdad. No sé si te diste cuenta, pero ayer cuando entraron, me había agarrado mi pierna con un cinturón. Sí, es una presencia muy sabia. Bueno. Uh-huh. Sí, veo. Muy sabio de su parte agarrarme con... Y a mí se sabe las cosas que se vienen. ¿Eh? Nada, no importa. Vamos a sentarnos a ver qué tenemos que hacer. Henry, a vos te acabo de llamar, estoy seguro. Sí, Ordóñez está desesperado, obviamente.
Rafael quería saber si todavía necesitaba el favor. Qué bueno que le dijiste que no. Obvio. Una buena. Y estoy tratando de... Eso lo iba a arrastrar durante siglos. Siglos ahí arriba. Suponiendo que vamos a vivir siglos con el ritmo que llevamos. Con esa actitud no. No. Ah, la de... Y pero Luca vive con un fantasma. Es como que ya está acostumbrado a la muerte. ¿Vivís con un fantasma? ¡Vive con un fantasma! ¡Vive con un fantasma! Yo lo respeto mucho, pero ustedes dos son boludos, ¿sabes? Si vivís con la muerte, primero, estamos todos medio muertos. Segundo, yo estoy vivo, no sé cuántas veces les dije que soy un médico forense. Tercero, tenemos... ¿Qué tiene que ver ser... importantes para hablar. ¿Qué tiene que ver ser un médico forense con vivir con un fantasma? ¿Cómo va eso de la mano? Mirá que yo he visto muchos CSI, pero nunca hicieron crossover con el fantasma escritor. Lucas se da media vuelta, no responde nada y se aleja tranquilo por el pasillo hacia el frente de la casa. Hace un gesto de váyanse a la, ¿no? O se va así derecho, callado. No, se va tranquilo, callado. ¡No te ofendas! Ay. Vengan, hablemos tranquilos acá, por favor. Bueno. ¿Vos lo ves al fantasma, Seba? No, pero me habló ayer en la noche. Le dije que... Porque se cayó un libro. Después, ¿viste que ustedes llegaron? ¿Estaba todo hecho un quilombo? Bueno, sí. Fue este amiguito o amiguita de Luca. Prendió la tele. Me agarró la pierna con un cinturón. Me tiró un libro, golpeó la puerta, y ahí cuando le dije, che, ¿y si me responde sí o no? Y ahí me empezó a contestar un par de cosas. Pero no llegué mucho porque justo después llegaron ustedes. Pero en el momento no me estaban hablando. Mirá, interesante. Nunca había interactuado con nadie que no seas vos, Luca. O sea, sí de trolear visitas, sí. Pero de comunicarse con alguien que no seas vos. No había pasado nunca. Bueno. Como que se nos explotó literalmente el... Sí. El plan. En la cara. En realidad a mí. Sí. A ver. Recapitulemos. Al menos no hay familia de cazador para desaparecer, al parecer. Ay, no, deben estar en otra parte. Están. Creo que ya los desaparecieron. Sí, los desaparecieron, me parece. Está seguramente bajo protección de ellos, no, no la deben haber desaparecido. Ese es un problema. ¿Sí? No parecían estar en la casa, evidentemente. ¿Quién? Quiero saber. Gracias, quién. Gracias, Carola, qué genio. Ah, la Carola dormida. Ok, lo vamos a hacer. De parte del fantasma ignorado. De parte del fantasma ignorado. Está bien, se merece una desgracia, Luca. Así que cuando te alimentes, Luca, que en breve va a tener que ser porque estás ahí hasta las manoplas. Sí. Ay. Bien, vamos a pegar una repasada. Los muchachos están en este lugar, en esta casa de Luca, pero tienen un cadáver en una habitación. Tienen bastante hambre en general, incluso Sebastián, con toda la que se tomó, todavía tiene hambrita. Y Henry, bueno, viene bastante bien, pero siempre un bocadito. Ok. Sí. No está en el mismo lugar definitivamente, pero está bajo protección de los cazadores, así que no sé si directamente podemos dar por hecho que esa misión fue satisfactoria en absoluto. Al tipo de los cuervos los vamos a tener que contactar. Dudo que podamos hacerlo hoy. Vamos a tener que dar explicaciones. Y después tenemos lo extra. Este señor F, el que nunca podemos encontrar,
sin mencionar el cuerpo. ¿Se acuerdan los buenos tiempos cuando solamente teníamos que ir y limpiar cosas? Sí. Sí, lo sentí. Un par de cadáveres. Sí. Definitivamente. Muy simple. Pasó demasiado rápido el año ese. Y tranqui. Como que vas, acá, tarjeta, te da. Bueno. Primero lo primero. El cadáver. Y llamar a Ordóñez. Podemos aprovechar ir al cementerio. Y en el mismo lugar donde está el señor Cuervo, deshacernos del cuerpo. Quizás. Sí. Tampoco tenemos suerte y lo encontramos. Y no sé si matamos dos cuervos de un tiro. ¿Eh? Eso. ¿Henry? Yo les tengo que recordar que les pica el bagre, muchachos. Sí, ya sé. Además. Yo le voy a llamar por teléfono a Ordóñez. Así. Ahora. ¿No? Sí. A ver, para, lo pongo en altavoz. Dale. Un Ordóñez muy preocupado atendería el teléfono. Voz de entrecortada, de cansado. Ordóñez. Ay, Dios mío. Bueno, menos. Están bien entonces. Sí. Ok, ¿qué pasó? ¿Me pueden decir qué pasó? Es complicado. Bueno, pará, ¿sabes qué? No me interesa. No me interesa. ¿Hay algo grave que tenga que saber ahora? Definí grave. ¿Tengo que salir corriendo? No, estoy corriendo. Todavía. ¿Ese es Sebastián? ¿Sebastián, decís que no? No. No. Bueno, definitivamente diría que no. Bueno, pero, o sea, estas explicaciones las van a tener que dar ustedes, muchachos, ¿eh? Uh-huh. Ajá. Bueno, por lo menos me imagino que están sobre rueda todas las cosas que les encargó Ana. Hay una cosa que no está sobre ruedas. Yo diría que... ¿Pero qué? ¿Necesitan más tiempo o no? O sea... El auto sigue con ruedas. Eso. ¿Viste cuando te mandan a buscar algo? Tipo el almacén. Y después cuando volvés, te olvidaste de esas cosas. Bueno, no es... No, en realidad no. Así no. No fue como eso. Es como si vas, buscas las cosas... volvés, se te rompe la bolsa en el medio, tipo que compraste huevos, se te rompen los huevos. Ordóñez, está todo complicado. Cuando vas tú yo a comprar algo y te choca un tren. A las 12 los veo acá, en la inmobiliaria. ¿Te parece? Sí. A ver, así se ordenan un poco y me traen en... Ay, Dios, nada, Ordóñez corta. ¿Qué van a hacer? Qué raro que está Ordóñez. Siempre está tan... ¿Acelerado? La sangre de vampiro dice Hello Petrov. Bueno, Ordóñez listo. A las 12 tenemos que ir a la mobiliaria. ¿Tienen un poco de hambre ustedes? Porque yo no sé... Pero sí, definitivamente, sí. Sí. Subamos el cuerpo al auto y vayamos a comer donde cada uno tenga que comer. Henry, dale. No sé cómo estarás vos. Hacemos una vuelta, sí. Yo debería. Ah, el espacio. Le pregunto. ¿Sí?
¿Les parece que tipo yo los dejo en un par de lugares? Voy hasta mi refugio y me cambio, me pongo un poquito mejor porque sí, un desastre, soy un coladero. Quemado, sí. Bueno, te dije que mi camisa no era bueno. La gran cosa. No, yo, no la camisa. Yo soy un coladero. Pero por eso, quizás, no sé, maquillarme un poquitito para disimular todos estos agujeros que tengo. Pero bueno, sí. Yo creería que después que me alimente de nuevo me va a tirar de todo. ¿Y después dónde nos pasas a buscar? ¿O vamos todos directo a la inmobiliaria? ¿Ese era el plan? Porque vas a estar paseando el cuerpo. Los puedo pasar a buscar por la zona. Ay, cierto, el cuerpo. ¿Por qué no lo llevamos a donde llevamos el cuerpo hace un par de semanas a los tipos que tenían los chanchos? ¿Qué tenés con los chanchos? ¿Sí? ¿Yo solo? Bueno. Sí. Yo. ¿Se van a alimentar primero? Pero primero me voy a tener que cambiar, me parece. Tal vez sí. Bueno, hagamos eso, dejanos por ahí y vos te vas solo a deshacerte, ¿seguro? La verdad es que no me parece una muy buena idea. No me siento del todo capaz para hacer semejante. Hay una figura solo, una boina sentada en un sillón que te hace así como si no. Como que ya es la tercera o segunda vez que me pasa esto. Y no sé. Es medio. No te enterás. Y mirá. Me lo dejas a mí. Yo me encargo. Tal vez deberías recurrir a un profesional. Psicólogo. Pero no se siente como una locura, se siente como que de repente mi cuerpo toma control de sí mismo. ¿Y eso no te parece? Ay, cuerpo, tienes cuerpo. No creo que sea yo, creo que es como algo más. Sí. ¿Usted me está queriendo decir que soy esquizofrénico? Encima que tiene cuerpo, se porque queja. Porque no lo soy. Yo bastante bien. Ahí va. Estás bien. No, se... El cosito donde está apoyado la cámara. Ok. De repente dijo eso a Seba y ¡pam! Se escucha el golpe. ¿Por qué no? Se rompió esto. No es eso. Sí, mucho cuerpo tiene, pero mirá cómo los deja, ¿eh? Uh-huh. Es algo más. Pero sí. Es algo más, Seba. Y como que Luca lo mira extrañado. ¿Pero sí qué? Es parte de nuestra condición, Seba. ¿Vos me estás queriendo decir que no sabes nada de esto? No pensé que se sentía así. Pensé que era como cuando tenés un poco de hambre y nada, o cuando te estás haciendo pis, o cuando te estás... Nunca me pasó esto. A eso es lo que voy. Luca, ¿a vos te pasó? Ya años atrás. ¿Te pasó? Sí, años atrás. Es como bueno. Medio normal de vez en cuando. A mí nunca me pasó. Es la primera vez que... Segunda vez que... No sé. Luca, en tu conocimiento extenso de cómo funciona lo poco que se puede saber de la anatomía de los vástagos, tiene lógica un poco esto.
porque ha estado mucho más expuesto a ciertas cuestiones violentas, a ciertas, ciertos mecanismos de defensa animales que se activan muchas veces. Cuanto más expuesto está uno al derramamiento de sangre, más fácil, más invita a la bestia. Sí. Y más el ser humano tiene que pasar al asiento del acompañante. Hay un montón de razones. Seba me podría sentarme un rato a explicar, pero no creo que sea el momento. Lo que te quiero decir y asegurar es que, no voy a decir es normal, pero pasa. Es parte, como dije, de nuestra condición. No, sí, eso lo entiendo, pero me causa como que es extraño. Como que, de nuevo, no soy yo. Y como estoy ahí medio como aprisionado, o viéndolo medio como en tercera persona, pero dentro de algún lugar de donde estoy contenido y no puedo controlar mi cuerpo, algo así. Y pasa, Seba, que te explotó una granada. No, sí, lo entiendo, eso también lo entiendo. Pero digo, nunca, es como que... Te sorprende estar en tercera persona, básicamente. Y... Siempre estuve en contra de mí. El hambre... Por eso, no estoy loco. No. El hambre se hace presente. Bueno. Plan. Vos tenés que ir a tu refugio, sí o sí. Sí. Ok. ¿Va a ser rápido? Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Lo más rápido posible serían 20 minutos, media hora. Capaz media hora. Un poquito más de media hora. Podemos ir. Te esperamos. Nos alimentamos y nos deshacemos del cadáver. Si no lo querés hacer solo. Y si no, sí, sería mejor porque realmente como que siento hambre bastante. Ayer de hecho sentía más o menos lo mismo o algo parecido y no quiero que pase de nuevo. Estaría bueno que nos enseñes una forma, Henrita y a mí, de poder detener esto, porque ayer fue como... No teníamos forma, ninguno de los dos, de detener nada. Sí, necesitamos un plan. Henry le metió. O sea... En fin, voy a traerlo y mientras... Y Lucas se va por el pasillo. No va al quirófano primero va a su habitación. Va a estar ahí 2 minutos, saca algo de la habitación y ven que va hacia el pasillo del fondo. Y abre la puerta del pasillo del fondo y la cierra detrás de él. Ahí pasará unos 3 minutos. Sale de nuevo. Ya hoy sí va para el quirófano, donde estaba el cuerpo. El cuerpo está en la misma posición en la que lo dejaste. Para variar. Bueno, saberlo. Lo único que nos faltaba. Pero al lado del cuerpo hay un hombre anciano. Con una boina. Que te mira con cara de... Seguí trayéndome amiguitos vos. ¿Me hago cargo yo de este? No, este nos hacemos cargo nosotros. No hace falta. Nos hacemos cargo nosotros. Este fue... externo. Sí, bueno. Che, ¿qué es eso de que estabas...? Seba está bien, ¿eh? No es como el otro que está en el jardín delantero ni nada por el estilo. Luca, ¿me estás acusando de algo? ¿A mí? No, ¿a mí? Dije Seba está bien, no dije, ey viejo, ¿qué hiciste? Bueno, está bien, es un vampiro que encima se queja de que tiene cuerpo. No fueron sus exactas palabras. ¿Por un cuerpo? No, pero no lo que me dejas acá, uno en serio. Sí, me imagino. ¿Sabes cómo debe estar el mío? También me imagino. Bueno, voy a sacar esto y... Con suerte, nos volvemos a ver en poco.
con no suerte en unos días. Bueno, está bien, está bien. Pero de nuevo, pero yo voy a hacer mi fiestita también acá. Sí, no sabía que podíamos hacer esas cosas. No sabías, pero pensé que era igual. Una cosa de que vivíamos nosotros dos nada más acá. Ah, vivíamos, bueno, ninguno de los dos vive, pero... No, igual vos dijiste algo ayer que... No me olvido. Ya estás haciendo tus fiestitas. Fue un desliz, no sé. Y se va un poco ofuscado. Ay, bueno, Luca agarra al tipo este y lo va llevando para adelante. Se encuentran en la entrada, o sea, en el living de ingreso de la casa. ¿Cómo van a dividirse para lo que queda de la velada? Para la velada que arranca. O sea, ¿vos tenés forma de esconderlo con vos? Si lo llevas vos. ¿A dónde? ¿Qué? ¿Cuerpo? Sí. Viste que vos a veces desapareces. Te pregunto, no tengo idea. Podría probar. Pero lo voy a meter en el teatro. No, para meterlo en el auto, digo, ahora, porque vamos a salir. Ah, ahora. Ah, sí. Sí. A ver. Lo agarra y se tira el cono del... Iba a decir el cono del silencio. Sí, Silence of Death, el silencio de la muerte. Sí. El silencio va a aportar su granito de arena. Pero al final del día van a tener que llevarlo. Claro. El poder de ocultamiento de otras cosas es más avanzado. Ah, mira. Okay. Compartir tus dones con los demás generalmente requiere un dominio más avanzado del poder. Okay. O sea que ahora básicamente lo que estamos viendo, los vemos a Seba y al tipo, pero no los estamos escuchando, ¿es así? Exacto. Claro. Ok, bueno. Salgo yo primero, me fijo si hay alguien, entro al auto, les hago una señal. Hay más movimiento que en la noche anterior, por supuesto, porque son las 7 de la tarde, más o menos, sí, 8 de la noche. En total, entre lo que hicieron. El auto está ahí, estacionado en el mismo lugar donde lo habían dejado. Bien. Se va. Seba le dice a Henrietta, agarra el otro brazo. Hagamos de cuenta como que está tipo dormido. Medio como que... ¡Ay, sí! Yo vi esa película. Sí. Eso, dale. ¿Tenemos una manta o algo en el auto? Sí tienen. Dijimos anteriormente en algún momento que sí. Y si no, no me parece tan delirante. Paren que voy a buscarla. Dale, le saqué demasiado. Hoy. Encima. Sí, ¿no? Ay, vamos a darle un poquito. Un poquito, una manta. Luca va a salir, agarrar la manta y volver para ponérsela al tipo arriba. ¿Qué? Ocultamente, ahí como está. Pueden, con poco sonido, lo arrastran a este bulto, este paquete, para mantenernos en la línea que nos venimos manejando, y depositan el mismo en el vehículo. ¿Dónde se van a dirigir este vehículo? Y primero el refugio de Seba. Esperar que por favor tarde poco, sea lo que sea que tenga que hacer. Bien. Bueno, entonces vamos primero a... Me cambio y después vamos. Volvemos, ¿cómo hacemos? Sí, ¿no, Henry? O sea, hacemos eso y vamos a comer porque realmente no me vendría mal comer. Bueno, para cuando llegan al teatro, este está bastante lleno de gente. Sabes, Seba, que hay función. No solo hay función, sino que parece haber en uno de los costados un auto que no reconoces. Y parece haber un hombre de avanzada edad enseñándole unas credenciales al guardia del teatro. Hay algo raro. Pero bueno,
Espérenme. Okay. Voy a usar Unseen Passage, que es básicamente hacerme invisible. Vas a ubicarte en un lugar fuera de los ojos de los curiosos y te vas a pasar a la, uh-huh. al pasaje invisible. Sí, sí, sí. Al pasaje invisible, exactamente. Y me voy a dirigir a la puerta de... A la puerta de servicio, en donde se suele básicamente cargar equipos, meter, ¿cómo se llama? Hay unas personas entrando y sacando cosas, preparándose para una función, pero sin problemas podés navegar tu camino y llegar adentro del teatro. Hasta prácticamente tu despacho. Bueno, y ahí empiezo a cambiar. Te tomas tu tiempo. Sí. Te higienizás. Los demás afuera ven que este hombre que enseñaba credenciales se va medio ofuscado, medio enojado. Como si sus credenciales no hubieran sido suficientes para entrar al backstage del teatro. Se sube a este auto oscuro y se retira a manejar. No parece prestarles atención. Si de haberlos visto, no parece haberles prestado atención. Pasan unos minutos. ¿Vos, Sebastián, vas a hacer algo más en tu refugio? Sebastián va a agarrar su... Se llama su diario personal. Va a leer unas páginas rápidamente. Y atrás de todo... va a anotar la fecha del día y va a hacer un corazoncito, lo va a como rellenar ese colorcito y no va a hacer más que eso. Y se pregunta por Víctor, piensa en Víctor, busca a ver si le dejó alguna nota. No encontrás ninguna nota. Es extraño. En la parte de arriba del paraíso, como quien dice, que suele ser su lugar, tampoco lo encuentra. Y teniendo la información de que los otros primogénitos tampoco saben de su paradero, es inquietante. Ya hace varias noches que no lo ves. Para los mortales hubiera pasado el tiempo suficiente como para iniciar una búsqueda con la policía. 48 horas. Más o menos. Va a agarrar un papel y se va a escribir. Cualquier cosa, contacta a Ana. O a Ordóñez, si te animás. Y... ¿Dónde la vas a dejar? Y la... Sebas sale de su habitación de conserje, llena de cuadros, de musicales, de guiones y de un espejo. A todo esto, mientras cuando se estaba limpiando, tenía un espejo cuadrado, lleno de luces a los costados. Y un par de pelucas. Se retira y se va a ir al altillo, en donde se suelen guardar ropa de utilería y etcétera, para buscar a Víctor. Pero lo piensa 2 segundos más y dice, pero me tengo que ir. Por lo que se acerca el altillo es enorme, es todo el, vamos a decir, el techo del teatro. Pero cerca de lo que sería la esquina hay como una especie de, vamos a decir, de habitación en donde tira por abajo esa hoja y toca la puerta y se va. Ven un Sebastián mucho más pulcro, mucho más ordenado, con su
moño color agua marina que vuelve a acercarse al automóvil. ¿Cuál es la siguiente parada? Bueno. Ya está. Bien. ¿Listo? ¿Entonces nos podemos ir? Sí. ¿A dónde vamos? Yo diría... ¿Comamos el muerto o comemos? Sí, no, a sacarnos el muerto de encima, que es... Bueno. ¿A los chanchos? Bueno, ¿va a ser rápido eso? Debería ser, ¿no? Sí. Bueno, pero después no... Realmente no retrasemos más esto porque... Tenés hambre, tienen hambre. Sí. Bueno, dale, vamos. Bueno, ¿qué van a hacer primero? Vamos a llevar el cuerpo a los chanchos. Luego de eso, nos vamos a alimentar. Van a llevar el paquete a la forma alternativa de deshacerse de él, que es una especie de granja de mala muerte, muy en las afueras de la ciudad. Saben que, haciendo un cálculo esporádico, si llevar el cadáver hasta allá y traerlo, los dejaría con muy poco tiempo para llegar a la reunión con Ordóñez. Oh. Quizá con una hora de margen. Los tiempos son tiranos. Incluso para los seres inmortales. Hay quien dice que sobre todo para los seres inmortales. Más tirano es el tiempo para quien vive más. Y para nosotros también. Así que ve... Otra vez los reparadores de reputaciones llevando un paquete hacia la inmensidad de la noche. Y por ahí vamos a dejarlo aquí. No, yo sabía. Me encanta que visiten los refugios de los personajes, porque nos dice mucho eso de cada uno de los personajes, sus relaciones entre sí. Me encanta que la gente colabore con las disgracias y la inspiración que me dieron. No, tenemos pendiente una disgracia para Luca, que no me olvido yo. No me olvido de cosas de hace cientos de años, no me voy a olvidar de esta. Así que vamos a recordarlo, vamos a tenerlo en cuenta para la próxima vez que Luca se alimente. Vamos a tener que... la gata probablemente me ayudará a elegir una buena disgracia que represente muy bien qué es lo que quiere su depredador de la sangre que obtiene, ¿no? Bueno, ¿qué les pareció? Cuéntenme un poquito, si tienen ganas. Me encantó el viejo. Sí, el viejo es una masa. Fue re divertido que fueran a la casa de Luca y que, bueno, conocieran qué onda de esos trailers, de interacciones. Fue muy divertido todo eso. Me hizo reír mucho cuando, al rato, después de todo esto, después de toda la interacción con Sebastián, se dijo, tiene un fantasma, dijo Enrique. De todo lo que estaba pasando, me pareció buenísimo. Ella estaba muy metida con esos libros y con el manual de la asfixia. Lo de la asfixia estuvo muy bien. Claro. Estuviste rápida. Te tiré. Ahí, a ver qué encuentra. Vamos a ver. Y tuviste que empezar a sacar de la galera. Me encanta. Me parece que estuviste muy bien. Pasa que ella tenía pensada cosas de la casa. No, está improvisado. Luca no está improvisado para nada. Para nada. La verdad que me encanta. Me encanta la preparación que le meten a los personajes. La verdad que hace... mucho más divertido todo, mucho más enriquecedor. Yo por ahí le pregunto estupideces, barbaridades, que voy a decir por qué, y me la saben decir, sí, no, este pibe hace esto, o sacan un ítem y me muestran, la verdad, es una locura. Es súper, súper, súper divertido. Y ahora queda conocer los refugios de Henry, o sea, la Seba lo vimos desde afuera, pero no entramos, así que, claro. La dejo ahí. Y la noche es joven. Sí. Bueno, queremos agradecerles, creo que hablo de parte de todos, queremos agradecerles a Lion, que está ahí atrás de todo, bancándose sobre todo mis delirios, que la verdad que se los tanquea como un duque. No me ha puteado nunca desde que estoy acá, la verdad que no me ha puteado nunca. Es un se mutea. Sí, ahí va.
Me podría haber dejado con la idea de que no me puteaba, que me quería. Y bueno, agradecerle a todos los que se acercaron a verlo, porque la verdad que no, nos encanta. Me encanta. El comentario de Carol. Y a la gata le encanta que la vean, así que está feliz. Y bueno, y recuerde que nos queda la discracia para Luca, que ya le vamos a dar un regalito que importante para él. Temo tus semanas. Regalos. No, por favor, mis regalos son hermosos. Como decía, hasta dentro de 2 semanas, placer. Y bueno, seguiremos viendo qué depara la noche en la Ciudad de las Flores, muchachos. Muchas gracias a todos. Abrazo. Nos vemos. Nos vemos, gente. Chao, chao. Chao, chao.